Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal artistas? Soy José Manuel Méndez, Mendo para los amigos, es decir, para vosotros. Esto es Acrylic Artists. este es el espacio en el que solo, exclusivamente vamos a hablar de acrílico. ¿Con qué idea? Con la idea de conocer. Estos primeros vídeos que os voy a presentar, que van a costar de 10 sesiones de trabajo, muy cortitas, pero yo espero que interesantes, en ellas exclusivamente vamos a hablar del material. Porque la parte digamos, más creativa artística, eso la podéis encontrar en cualquier sitio. Aquí lo que os vamos a hablar es especialmente del material con el que vamos a trabajar. Que ya sabéis que es prioritario. Si eres un artista tienes que conocer tus materiales para poder exprimirlos al máximo. Eh, ¿Cuál es la dinámica? Muy sencilla. Eh, seguramente trabajaremos eh, sobre temas concretos, pero desde el principio de los orígenes. Del, de, la fund, del, de, de la fundación del acrílico. Es decir, no penséis que, que esto va a ser agua de borrajas, que esto va a ser paja y que os voy a meter aquí un rollo para venderos Liquitex, o para venderos Winsor Newton, o para venderos Vallejo, o para venderos lo que sea. Yo no vendo nada, no soy vendedor. Uf, si fuera vendedor, yo soy pintor. Pero sí es cierto que vamos a dedicar una temporada a esta marca que tengo aquí, Liquitex, otra temporada la dedicaremos a Vallejo pero siempre con un modo constructivo. No, vamos a hacer no, vamos a hacer mala prensa ninguna marca prensa ni nada por el estilo. Simplemente vamos a trabajar con las marcas. ¿Eh? ¿Qué materiales? Todos. Desde cómo preparar un soporte para que en ese preciso momento en el que preparamos el soporte, el cuadro empiece el funcionar, hasta barnices de transición, cuando queremos cerrar, una, cerrar un procedimiento y entrar en otro con otro aire, pues barnices de transición. Vamos a trabajar las vamos acrílicas, vamos a trabajar eh, los no, Vamos las arenas, vamos a trabajar los diferentes tipos de medium, el medium de veladuras, porque se puede hacer veladura al acrílico es exactamente igual que el óleo. Lo que sí vais a notar es que cuando habláis de acrílico, olvidaos de todo lo que teníais pensado de lo que era un acrílico. Es decir, aquel acrílico que quedaba sucio, que se apagaba, que llegaba, ibas al siguiente día al estudio y se había ido todo el color. No, ahora los acrílicos de verdad hacen, como el óleo de verdad, hacen crestas. Tú tocas un acrílico, tiras de él, sale la cresta, te vas a casa, vuelves y la cresta sigue. Estamos hablando de que los fabricantes, que además de ser eh, vendedores, son gente que nos quiere mucho, nos están haciendo unos acrílicos de flipar. ¿Cuál es el plan? Que yo voy a exponeros los materiales que existen, todos los materiales que existen, y vosotros y vosotras luego decidís lo que queráis hacer. ¿Mm? Pero eso sí. Sin meter mucho rollo, ¿eh? tampoco os penséis que vamos a meter más que un vídeo de dos horas y media hablando del, del gotele. No, aquí las cosas, ya sabéis cómo funcionan en este mundo. Esto lo hacemos pim pam, rápido y punto. Eh, este solo es un vídeo de presentación. Es para deciros que estéis preparados y preparadas. Eh, abriré varios canales de comunicación directos conmigo y abri, abriré un, un, un apartado que será el Premium para que la gente que pasa y que hace un pequeño donativo tenga opciones diferentes a los que no, pero no os preocupéis que incluso en el modo plano en el que estamos ahora mismo vais a recibir una información valiosísima para poder desarrollar vuestra creatividad en una de las mejores técnicas que existen actualmente. Señoras y señores, el acrílico. Hola, hola compañeros, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Eh, antes de empezar con los vídeos en los que vamos a hablar del procedimiento y de los materiales con los que vamos a, tra que vamos a trabajar en el acrílico, quería presentaros a cuatro amigos míos, eh, amigos o amigas, porque actualmente ya sabéis cómo es esto. Eh, cada uno tiene su pequeña historia. ¿Mm? Primero, la historia del soporte. Tenemos aquí tabla, tabla, papel y lienzo. Es decir, lo que más o menos usamos los pintores para pintar. Bueno, hay gente que pinta sobre otras superficies, pero nosotros ya sabéis que normalmente si queremos hacer un trabajo eh, eh, potente de materia, pues usamos la tabla porque nos deja apretar. Si queremos pintar a distancia con, con delicadeza, pues um, trabajamos con el lienzo y luego el papel simplemente porque los que somos acuarelistas eh, eh, de ADN, pues nos encanta usar el papel para pintar hasta lo que sea óleo o lo que se si nos ocurra, ¿no? Bien, os voy a decir cuatro cosas sobre esto, sobre cada uno, claro, son cuatro. No son óleos, está claro, se supone que no, lo entenderíais, que no son óleos, son todos acrílicos. ¿Mm? Lo que pasa es que, fijaros una cosa, estos son acrílicos, se está pintado con acrílicos de heavy body de la marca Liquitex. Son acrílicos y es un cuadro pintado de una intención. Es decir, no hay fondeado, no hay previos. Es un cuadro pintado en una sesión de cuatro, de tres, cuatro horas eh, escasas. ¿Eh? Es un cuadro que tiene, ya veis, esa potencia de rojos. Es un cuadro que tiene más de dos años. Fijaros cómo mantiene esa línea de potencia. Está sin barnizar. O sea, no, es, no hemos hecho ningún truco, ningún truco para mejorarlo. Este cuadro está así porque está así. Así de bien. ¿Eh? Perfecto. Seguimos. Este de aquí abajo está pintado sobre papel arches, un papel que está preparado especialmente para el acrílico y el óleo. Es un papel que no tenéis que, que, que echarle gesso, ni caseínas, ni nada, ni cola de conejo, ni lo que se os ocurra. Simplemente ya está preparado. A escoger y pintar. Take away. ¿Con qué está pintado? Está pintado con dos elementos. Con una tinta acrílica, curiosamente, eh, también de la marca Liquitex, aunque tengo también unas tintas acrílicas fantásticas o unos acrílicos, unos acrílicos fluidos fantásticos de la, la marca española Vallejo, de los, de los que vamos a hablar bastante. Y luego el color negro este tan maravilloso que está ahí, ese es un eh, creo que es un negro humo de la marca Rembrandt, que también tiene buenos eh, acrílicos. Pues ya sabéis que aquí el que no se espabila, no come. Bien, eh, ya veis cómo queda. Eh. He utilizado las tintas acrílicas simplemente con una idea muy, muy, muy concreta, que es la idea de conseguir esta sensación de acuarela, que eso se consigue, lógicamente, con una tinta acrílica, no hay manera. También se puede conseguir con un acrílico diluido, pero bueno, la tinta acrílica nos viene muy bien y para qué vamos a estar haciendo bobadas. ¿Mm? Bien, lo dejo aquí. Yo ahora os quiero explicar estos dos. Curiosamente, el de abajo, este, que es tan, tan básico, ¿sí? este cuadro, que es un cuadro básico, los voy a poner aquí, este cuadro curiosamente está pintado con acrílicos manufacturados. Manufacturados significan que los he hecho yo, aquí, en Menda. ¿Cómo? Pues muy fácil, como se hacen todos los colores, con un medium. Que, les, que, les, que es el que les da el nombre, y con pigmento. Pigmentos de calidad. Yo he utilizado, creo que es enelier, en este caso, y algún pigmento, y creo que es minke también. Y medium. He usado un medium acrílico normal y corriente. Nada más. Lo mezclo, buscando la densidad que más me guste, y con eso me he hecho este cuadro. Es un cuadro atmosférico, está hecho básicamente con trapo, se ha trapeado, y hemos conseguido esa sensación, sensación de atmósfera que es tan característica a veces del óleo y que se echaba de menos en los acrílicos. Parece bien, ¿no? Vale, lo guardo. Y para acabar, os, os enseño este, esta maravillosa ría que está pintada eh, curiosamente con acrílicos Vallejo. ¿La veis? Con unos azules fantásticos. Está pintada con un elemento que siempre es necesario, que no tengo por aquí, que es un spray, un spray de agua, eh, para hacer lo que es toda la zona del cristal, el agua cristalina. Y luego todo el resto, todo lo que oís, toda esta carga que tiene, esta carga está hecha exclusivamente con eh, polvo de talco industrial. ¿Qué significa? Pues que en el acrílico, afortunadamente, también se pueden utilizar eh, cargas Igual, que el cuidado con una cosa y esto sí que es importante. Y con esto voy a acabar ya este vídeo de cinco minutitos. Que es lo siguiente: no confundáis técnica con procedimiento. Las técnicas son las técnicas, es decir, acrílico, acuarela, óleo. Y el procedimiento es la manera de trabajar. Y hay procedimientos que suceden en acuarela que, so que valen para el acrílico, y no significa que sean exclusivamente de la acuarela. El procedimiento forma parte del bagaje y del oficio de los pintores y de las pintoras. Así que hacedme el favor de pintar al acrílico, de pintar la acuarela, de pintar al óleo, pintar en general, aunque ahora nos corresponda al acrílico. Bueno, eh, me quedo con estos cuatro amigos. Voy a intentar eh, simplemente hablar con ellos un ratito, a ver qué me cuentan. Pues enseguida nos vemos en el primer vídeo que vamos a hablar sobre el encamado. Vamos a usar gesos de color, gesso blanco y gesso transparente. Agur.